Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de La Mañana de Campo Directo, hoy desde la Estación Experimental de INTA Manfredi. Desde aquí desarrollaremos nuestro microagropecuario para hoy viernes. Presentamos los principales titulares de esta jornada. Aumentan las proyecciones de producción de maíz y bajan las de trigo. El nuevo informe de LUSDA muestra un incremento en la producción mundial de maíz 2017-2018 de 5 millones de toneladas y una caída de 2 millones de toneladas en trigo, que se explican principalmente por variaciones en los Estados Unidos. Para Argentina mantuvo sin cambios la estimación de producción de soja campaña 2016-2017, pero incrementó en 1 millón de toneladas la proyección de producción de maíz, pasando de 40 a 41 millones de toneladas. Productores de cerdo reclaman por las importaciones. Desde la Asociación Argentina de Productores Porcinos aseguran que el ingreso de productos de otros países puede complicar la rentabilidad del sector. El presidente de la entidad, Juan Luis Uselli, dijo que las casi 280 toneladas comercializadas en los primeros 7 meses del año, el 11% corresponde a importaciones, principalmente de Brasil y Dinamarca. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas el último día hábil. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 4.150 pesos. Maíz, 2.400 pesos. Trigo, 2.750 pesos. Y sorgo, 2.000 pesos. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 32 pesos con 81 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 34 pesos con 47 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 33 pesos con 1 centavos. Y vacas buenas, 22 pesos con 78 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros a 35 pesos con 52 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba el lunes 17 de julio a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 16 pesos con 85 centavos para la compra, 17 pesos con 25 centavos para la venta. Luego de estas cotizaciones, nos vamos a una pausa. Ya volvemos desde el INTA Manfredi. La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. Comenzamos de esta manera el segundo bloque de La Mañana de Campo Directo para hoy día viernes, fin de semana, y estamos en la Estación Experimental de INTA Manfredi. Ustedes bien lo saben, nos encontramos con el ingeniero agrónomo Aquiles Salinas, que está organizando junto con su equipo la segunda edición de la Semana del Riego aquí en la Estación Experimental. Antes que nada, Aquiles, gracias por recibirnos. Bueno, Iván, muchas gracias a vos por venir a acompañarnos, como siempre en todos los eventos que estamos tratando de difundir la tecnología del riego, ¿no? Comentanos en breve por qué se hace la Semana del Riego, ¿cuál es el objetivo? Bueno, hace un par de años establecimos un cronograma de capacitaciones de transferencia de tecnología del riego que coincide para el año pasado, por ejemplo, los pares, que son las reuniones internacionales del riego, y los impares como este, la Semana del Riego, que consiste en cuestiones técnicas y de campo, como la recorrida a los módulos demostrativos de goteo enterrado. Y hace dos años recuperamos lo que fue desde hace muchos años el curso para profesionales en riego suplementario. Así que para no hacer tanta actividad en distintos meses, concentramos todo en esto que se llama la Semana del Riego. Hemos trabajado mucho, mucho en transferencia. Una de las virtudes es que nuestros trabajos de experimentación e investigación son en superficies grandes, o sea, no es el microensayo, y eso nos dio mucho respaldo ante el sector porque obviamente trabajamos con la misma herramienta que lo hace cualquier productor regante, ¿no? Bien, vamos al grano. 15 de agosto, la primera jornada, ¿para quién está dirigida? Bueno, lo primero que nada, aclarar que todo el evento es gratuito. Hemos hecho un esfuerzo junto con el acompañamiento de las empresas para que esto sea gratuito. Entonces, el primer día, que el día 15,
Durante la mañana es un evento relacionado a la aspersión. En primera medida, uno de nuestros becarios va a presentar su tesis justamente de maestría, que es la evaluación de la altura de los aspersores con respecto al cultivo y cómo eso se traduce en la eficiencia de riego. Y después de eso viene un representante de Colombia, de una de las empresas proveedoras de toberas, que va a dar todo lo que es tendencias y avances en lo que es aspersión a nivel mundial. Al mediodía termina esa sección aspersión y después de la comida empezamos con el riego por goteo enterrado, que también presentaremos una charla a través de Ingenio Severina, que son resultados productivos de los últimos 5 años que venimos trabajando ya con la tecnología, justamente porque se vencen los convenios que se iniciaron y se renovarían. Y posterior a esa presentación, más un espacio para las empresas que nos están auspiciando, iríamos a los lotes demostrativos para seguir conversando con los asistentes. Este día completo tiene un cupo de 200 participantes. Los otros 2 días sería la realización del 8º curso para profesionales, donde hay, si bien sigue siendo gratuito, el cupo es de 50, porque tiene que ser exclusivo para profesionales, donde son las situaciones básicas de riego, caracterización de suelo, clase de suelo, si es apto o no para riego, calidad de agua, si es apto o no para riego. Incorporamos esta vez el uso de balance hídrico a través de imágenes satelitales, que una chica que se formó en Italia y con los datos nuestros lo pudo hacer la validación. También incorporamos, que siempre la pregunta es, ¿cómo se hace la planificación de un sistema? Siempre uno está sujeto a lo que nos dan los vendedores. Bueno, traemos un especialista para que instruya cómo se planifica un campo para riego, tanto para aspersión como para goteo. Y el balance hídrico tradicional, que es nuestra recomendación para hacer un uso eficiente del agua. Y cerramos con resultados productivos, ya en este caso de 21 años de experiencia, ¿no? Bueno, resumimos. Los interesados en participar, ¿cómo tienes que inscribirse? Porque si hay un límite de cupo, ya tienen que anotarse. ¿Dónde ingresan o a qué número llaman por teléfono? Sí, en realidad estamos usando una cuenta riegomanfredi@gmail.com, que es la que usan la mayoría de los productores que nos consultan, así que es bastante conocida, y si no, el 03572-493-053. ¿Más información en la página de INTA? Sí, en la página de INTA ya está colgada, y en estos días, desde INTA Nacional, también a través de sus boletines empieza a difundirla. Muchísimas gracias y vamos a seguir compartiendo esta información, ¿no? Muchas gracias a vos y seguramente estaremos juntos durante la semana. Muy bien, y a ustedes los invitamos a compartir con nosotros la agenda, los eventos más importantes del agro para los próximos días. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina pone en marcha el curso de capacitación virtual Ganadería Subtropical, que será dictado por el Instituto Superior de Estudios Agropecuarios. El curso es gratuito, pero con cupos limitados, y está principalmente dirigido a productores ganaderos, profesionales del sector agropecuario y estudiantes avanzados de carreras afines. Las inscripciones se reciben hasta el 22 de julio. Los días 3 y 4 de agosto se realizará en el aula 10 de la Facultad de Ciencias Agropecuarias el módulo 2 del taller de formación de asesores CREA. El objetivo del curso es complementar y profundizar lo aprendido en el módulo 1, haciendo especial hincapié en el rol del asesor técnico y la reunión del grupo CREA, plan de trabajo, objetivos, misión y visión de las empresas y resolución de problemas. Llegamos al final de nuestro micro agropecuario de hoy viernes. Presentamos a continuación los principales títulos de los temas que tendremos mañana sábado en Campo Directo. El Colegio de Ingenieros Agrónomos prepara la tercera jornada provincial de suelos, un adelanto del encuentro que se llevará a cabo en La Carlota. En la cocina de Campo Directo probaremos la verdadera B-Burger americana, sus secretos. La segunda parte del tradicional encuentro de monitoreo que brilló ante 2.000 participantes de todo el país, una propuesta innovadora para la producción que viene.
Llegó el día tan esperado para toda la comunidad del agro cordobés. Nació Indicagro. Te contamos los detalles para evaluar tu actividad. El Campo Escuela de Agronomía se vistió de fiesta, una gran jornada de cosecha con las empresas líderes del sector. Vinimos a Cruz del Eje para participar del remate especial de invernada. Precios y demanda muy firmes posiciona una actividad que crece en el norte cordobés. Y de esta forma hemos llegado al final de nuestro microagropecuario La Mañana de Campo Directo. Recuerde, mañana a partir de las 11 nuestro programa semanal y el lunes 7:50 nuestro microagropecuario diario 7:50 aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias y que tengan todos ustedes muy buen fin de semana. Dulce y fragante como la flor.